Bienvenido, Leandro. Bienvenido, Mariano. Damos inicio a la conferencia de prensa. Por favor, los periodistas, recuerden estar silenciados y habilitar el micrófono al momento de preguntar. Comenzamos con Facundo H. de La Redonda. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Más en frío, ¿qué, qué análisis hicieron y, y qué piensan hacer después del debut para este partido en Avellaneda del próximo sábado? Bueno, el, el análisis que, que hicimos del partido que fue que no, 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 no fue la mejor expresión que, que la que tuvimos, que, que tenemos que mejorar algunos aspectos, corregir sobre todo algunos errores que, en los cuales hemos hecho hincapié, eh, sobre todo en, en, en los dos goles eh, de, de, de Platense o en algunas cuestiones también eh, en relación... Al, lo que fue el primer tiempo con el segundo, eh, también quedándonos con algunas cosas buenas, eh, sobre todo la, las del segundo tiempo. Pero bueno, ese fue un poco el análisis de, de lo pasado, Julián. Leandro Mariano, muy buenos días. Bueno, esta semana se sumaron Alexis Domínguez y Neri Leyes. ¿Cómo los vieron en los entrenamientos? Bueno, si ya los cuentan para la próxima convocatoria del sábado. Sí, lo, lo vimos bien. Van algunos poquitos días de, de entrenamiento, pero, pero rápidamente se han metido en el, en el, en el grupo. Lo, los han recibido de, de muy buena manera, hasta de estar muy contentos, se los ve muy bien. Hemos estado charlando y, y sí, sí, o, obviamente van a estar a, a disposición para el fin de semana. Leandro Mariano, buen día. Germán Testa para Deportivo 70 de Radio Provincia. Eh, está claro que bueno, el análisis sobre lo que pasó con Platense lo hicieron. ¿Qué partido imaginan con Racing el sábado sabiendo de las necesidades del equipo de Avellaneda después de haber... También quedó eliminado en Copa de Libertadores, de las necesidades también de gimnasia. Y por supuesto, en ese sentido, si ...si es como se viene previendo, analizando esta posibilidad de que haya más cambios, además de los dos obligados por bajas. Bueno, lo eh, Racing es un, es un equipo que tiene es un, muy buenas individualidades, eh, tiene variantes, la, las ha demostrado. Eh, tiene variantes tácticas también porque ha jugado de una manera en la Copa ha jugado de otra en el torneo nosotros trataremos obviamente de, 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 de contrarrestar algunas cuestiones que creemos que nos pueden dar ellos a nosotros y, y bueno eh, pero sabemos que es un, un equipo que ha peleado que ha llegado hasta la final eh, en el torneo anterior por algo llegó eh, así que más allá de las necesidades de ellos nosotros también tenemos las nuestras y y tendremos que hacer un partido de, de, de máxima concentración, de, 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 de mucha intensidad también, porque eso es lo que van a proponer a ellos. Y, y bueno, eh, veremos cómo, cómo lo podemos contrarrestar. Como, como dije anteriormente, lo, lo hemos trabajado, lo, nos queda todavía un día más de entrenamiento para pulir algunas cuestiones. Y, y bueno, esperando que el sábado sea la, la mejor expresión nuestra. ¿Y lo de los cambios? No, lo de los cambios sí, hay dos eh, obligados, y, pero bueno, todavía el equipo eh, no lo dimos, Germán, eh, lo damos mañana, tenemos, como te dije, un, un día más de entrenamiento y por experiencias que hemos tenido preferimos ¿viste, llegar a, eh, hasta mañana a ver cómo evolucionan todos para, para ver qué podemos presentar el sábado. Leandro Mariano, ¿qué tal? Buen día, Camilo Valleto para 2.1 Radio. Recién, eh, Leandro, marcaba esto de, de las necesidades de gimnasia. Eh, ¿Cuáles consideran que son esas necesidades? Y en este sentido, el torneo pasado hablaban de esto de, de ir buscando variantes. ¿Consideran que encontraron algunas variantes en, en esta pretemporada en relación a las que tenían antes o perdieron eh, algunas variantes en lo que fue también el mercado de pases? No, no, se han sumado jugadores, obviamente, en todas las líneas y con diferentes características, y eso nos da la, la posibilidad de, de tener este, variantes, de, de plantear los partidos de, de diferentes formas. Eh, así que, bueno, eso es importante para, para nosotros y, y de acuerdo a, a lo que pretendemos para el fin de semana, es como cómo vamos a, a plantear los. Los partidos, obviamente tenemos una manera de, de jugar, una manera de, de, de salir a, a buscar lo, los partidos, pero la idea es lo, lo, sobre todo lo que se vio el otro día en el segundo tiempo. Si bien el, el primer tiempo no, no es que nos superaron, porque la verdad que fue un partido bastante parejo y, y bastante pobre. Eh, ellos se encuentran con, con dos goles prácticamente de la nada, donde nosotros no estuvimos bien a la hora de de marcar y de ocupar espacio y le dimos la chance o le facilitamos la chance a ellos de, de que se vayan 2-0 al vestuario y, y ya después entendimos que había que salir a, a jugar y a plantear el segundo tiempo de, de otra manera, con otro sistema, y, y los, los jugadores lo, lo entendieron y lo interpretaron rápidamente y, y los cambios, los, los muchachos que entraron también le dieron, le dieron otra dinámica, otra frescura y... Y eso es importante, más allá de la lectura que pudimos haber hecho nosotros, que entendíamos que había que cambiar, después lo, los intérpretes son ellos y, y lo hicieron realmente muy bien y eso es lo que, lo que pretendemos. Leandro Mariano, buen día. Fabricio Falco, Triperomaníacos. Eh, se vieron muy debilitados, eh, el equipo se vio muy debilitado por el tema de las lesiones justo en la semana previa al comienzo del torneo, eh, lo que sucedió con otros planteles, que varios refuerzos fueron llegando sobre la hora, con el torneo empezado. ¿Cuál consideran que será la identidad futbolística de gimnasia una vez que puedan contar con todos los jugadores, ya sean los refuerzos como todos los que ahora están con lesiones musculares? Pero, hola, Fabricio, ¿la identidad en relación a qué me decís vos? La identidad, justamente en relación a jerarquía, en relación a juego. No, bueno, creemos que, que los jugadores que, que se han incorporado eh, eran en las posiciones que nosotros la necesitábamos, como para la identidad, creo que de, de juego el equipo la tiene. Eh, obviamente que, que algunas cuestiones eh, tácticas pueden variar acorde a los intérpretes, eso, eso es así, y acorde a los jugadores que tengamos. Cuando Podamos contar con todos ellos, obviamente que, que se va a ver un equipo o el, o el equipo que por ahí pregonamos con, con Mariano, de, de, pero la identidad del equipo ya la tiene. Leandro, Mariano, Giselle Ferreira, de Mundo Tripero, buenos días. Eh, si bien no es una negociación un fácil, algunos dirigentes sueñan con la posibilidad de que Lucas Platos es un mal lobo. ¿Ustedes eh, cómo lo ven? ¿También se ilusionan? ¿Qué creen que les podría aportar al equipo? Muchas gracias. Nosotros estamos enfocados en, en lo que es el, el torneo, lo que es Racing ahora y, y, y el día a día. Este, no, los jugadores que nosotros pedimos y, y queríamos, necesitábamos, han ido llegando y, y acaba de comenzar el, el campeonato. Este, lo de Prato es una situación que él está lesionado y tiene para algunos meses todavía por delante, así que nosotros hoy no podemos pensar en, en una situación así, sino que necesitamos y, y tenemos que ocuparnos de, de, del, del equipo, del plantel, de los jugadores que tenemos a disposición todos los días. Leandro Mariano, buen mediodía, Bautista Merin de Gambeta y Diario Hoy. Preguntarles ahí, hablaban un poco de los lesionados. ¿Creen que por lo menos para el próximo domingo contra Defensa y Justicia puede llegar a estar Germán Gifrey, o Eric Ramírez o el Pulga Rodríguez, que por ahí fueron los primeros en, en lesionarse, teniendo en cuenta que bueno van a venir una, una triple fecha de aquí hasta la, la semana que viene? Sí, bueno, eh, eso te, vamos a ir viéndolo día a día. Eh, estamos atentos a todo, a la evolución que es, viene siendo buena eh, en, respecto a todos los lesionados y, y bueno, esperar. Esto eh, a veces es biología y no es exacto, así que, que esperando que, que vaya todo bien como para poder contar con todos cuan, cuanto antes. Buenos días, Leandro Mariano, Walter, episcopo del diario El Día. Preguntarle por el tema de refuerzos, porque el... el el mercado de pase pasado fue bastante pobre, eh, los dirigentes no trajeron eh, prácticamente nada, eh, y ahora ya tienen siete refuerzos, está holgado en el camino, eh, puede venir alguno más. ¿Cuál es el, el, la pintura que hacen de los refuerzos que han llegado? ¿Están conformes? Eh, y por otro lado, también se incorporó la figura de la Secretaría Técnica, este, Gabriel Perrone, trabajando con ustedes. Eh, ¿Cómo fue este proceso? Bien, fue como son los mercados de pases, como fue el de, el de enero también. No, no, son, no son fáciles, son, son complejos. Este, ya sabemos todos que la situación económica de, 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 del país hace de que no sea nada sencillo a la hora de, de buscar y de contratar jugadores, pero pero bueno estamos estamos conformes han llegado unos cuantos muchachos y, y son jugadores que nosotros lo, lo vimos mucho lo analizamos mucho hablamos mucho entre entre nosotros y sobre todo las últimas este, las últimas temporadas los últimos meses de, de cada uno de, de los jugadores porque necesitamos que venga gente a competir y a estar a, a la altura del resto de, de los muchachos eh, así que bien, estamos, estamos contentos, recién arranca el, el campeonato y vamos a necesitar, a necesitar de todos. Y con respecto a lo de Perrone, sí, sí lo, lo, lo conozco hace más de 20 años y, y bueno, y, y está, está junto con nosotros dándonos una mano y, y en toda esta búsqueda en el mercado de, de pases, bueno, fue... Fue un apoyo, una ayuda para, para nosotros, y entre, entre los tres estuvimos ahí en, el, en esa búsqueda y, y en la situación de los, de los refuerzos. Gonzalo. Leandro Mariano, buen mediodía. Eh, Gonzalo Ploticia, de, de Radio Rivadavia. Eh, Leandro decía en un momento, en una de las primeras consultas. Eh, Respecto a lo que puede ser el partido con Racing, les pregunto si en ese sentido, en algún momento, en algún pasaje del partido puede jugar a favor cierta desesperación que pueda tener el equipo, teniendo en cuenta hablo de Racing, que viene de quedar eliminado y obviamente con la necesidad o la presión que pueda tener un equipo grande también por salir de este momento. Sí, bueno, pero ellos es un equipo de mucha jerarquía, sabemos que es un equipo grande, que obviamente que tiene sus necesidades, pero. Pero bueno, son jugadores la mayoría de, de mucha experiencia, de mucho rodaje. Eh, no, eso no nos tiene que, digamos, desenfocar a nosotros lo, lo que tengamos que hacer, eh, sino que tratar de, eh, si en ese caso de ellos de desesperarse o, o logran eso que, que, que por ahí decís vos, Gonzalo, eh, poder utilizarlo a favor nuestro. Hola, Leandro, Mariano, Micaela Marcos, de estandarte de Tripero. Eh, no se pudo dar la llegada de Marco Pérez. ¿Están conformes con la llegada de Alexis Domínguez o todavía esperan algún otro delantero? Gracias. Sí, sí, claro, claro que estamos, estamos conformes. Fue un, un jugador que nosotros lo, lo observamos mucho y lo analizamos. Y, y como decía en la, en la respuesta anterior, viene a, a completar un plantel y a ser parte del mismo y a, y a pelear por, por un lugar. Acá, obviamente, nadie tiene el puesto ni la camiseta asegurada, sino que es competencia, la competencia sana y leal que debe existir y que nos nos interesa a nosotros que, que exista. Eh, así que bueno, estamos estamos conformes y después está lo de lo delgado, que aparentemente estaría todo bastante encaminado y, y ahí ya estaríamos bien con el tema de los refuerzos. Hola, buenas tardes. Eh, Nicolás Ferré para Alicántropos. Se viene una seguidilla de partidos, tres en una semana. Eh, han tenido algunas bajas por lesión. Eh, se complica a veces eh, en, en este calendario que es tan acotado y también van a tener Copa Argentina de intentar armar el equipo, teniendo en cuenta que ya eran jugadores también muy sobre la hora, gracias y bueno, puede ser, nosotros, de, como cualquier cuerpo técnico, deseas tener a todos los jugadores el primer día de la pretemporada, pero pero bueno, sabemos que, que es difícil, sobre todo acá en el fútbol argentino. Eh, no somos una excepción en eso, y, y bueno, sí, lo que queremos eh, como cuerpo técnico es encontrar el. Eh, lo más rápido al equipo, el funcionamiento del equipo. A veces, como, como dijo María recién, la competencia interna hace que algo que tengas pensado pueda variar. Este, y, y lo que buscamos es eso: ¿no? que, que, que compitan internamente, porque es la manera que nos va a hacer crecer como, como grupo para estar todos a la máxima expresión y para, para como te digo, tener las variantes también. Eh, en caso de, de esta cedilla de partidos, de, de que vamos a necesitar a todos los jugadores a disposición y, y tener las variantes para no para ser lo menos previsible posible como, como equipo. Buen mediodía, Leandro Mariano, Luciano Barrazo para Fortunato Sports y Legión Tripera. Y agarro esta última pregunta. Eh, hablaban un poco de tener un plantel completo, ¿no? de tenerlos a todos a disposición. Hay algunos jugadores, eh, principalmente quizás los categoría 99, eh, algunos de ellos no vieron minutos ni siquiera en los amistosos, eh, están en esa situación en la que ya no están teniendo minutos en reserva, forman parte del plantel profesional, están con contrato, no tienen minutos, dejan abierta la posibilidad eh, de que algunos juveniles salgan a préstamo. Eh, los, chicos, los chicos que están en el plantel con nosotros, todos tuvieron minutos en los amistosos, no hubo nadie... Sin jugar, de hecho, para eso se hacen dos partidos amistosos en la previa para que juegue todo el plantel y todos puedan tener rodaje y minutos en, de, de competencia. Eh, después son situaciones muy, muy personales y, y particulares donde cada uno tiene la, la posibilidad, si, si encuentra alguna situación, de poder ir a jugar a algún lado y empezar a tener rodaje y y empezar a, a competir, este, obviamente que, que de parte nuestra siempre va a estar abierta esa situación para todos. Gracias Leandro, gracias Mariano, llegamos al final de la conferencia. Bueno, bueno gracias, gracias, hasta luego, hasta luego gracias.